acerca de la población que están con ustedes, los vecinos, los que están solicitando fotos. Bueno, la verdad que eso a nosotros nos llena de mucha fortaleza, es sumamente reconfortante de ver cómo la gente sigue apoyando a mi hermana Keiko Fujimori, a mi padre, al chino. Eso se debe a que la población ha visto obras hechas por mi padre, ha visto colegios, carreteras, ha visto cómo mi padre construía el sistema de electrificación, agua potable, desagüe, entregaba títulos de propiedad. Exacto, la misma población dice, el chino pacificó el país. Entonces la gente está sumamente agradecida y es por eso que se ha resultado. La gente sigue recordando con mucho cariño a mi hermana Keiko Fujimori, la identidad del chino. ¿Cuál sería la proyección de este año 2010? Bueno, como ustedes comprenderán, el año 2010, de la misma manera, el año 2011 son años netamente electorales, de campaña, se vienen las elecciones municipales, nacionales, en 2011 las presidenciales y congresales. Entonces se viene un trabajo muy arduo, vamos a estar visitando la costa, hacia Rey Selva, y de la misma manera mi hermana Keiko Fujimori también se encuentra en campaña. ¿Cómo es el estado de salud de tu padre? Ya que se había sido internado. Gracias por hacer esa pregunta. Mucha gente ahora me ha preguntado sobre el estado de salud de mi padre. Mi padre se encuentra en perfectas condiciones de salud. Mi padre, personalmente y físicamente, está yo estaría